¿Qué onda, fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a la review de los Sims 4 Vida en el Pueblo Pack de expansión. El más reciente contenido, en cuanto a expansiones se refiere, claro. Para el juego de los Sims 4. Un contenido que probablemente muchos habían estado esperando. En esta serie de videos que vamos a estar subiendo en el canal. Vamos a estar viendo lo nuevo del modo comprar y construir. Lo nuevo en el modo crear un Sim. Y también vamos a estar explorando el pintoresco mundo. Que se incluye con esta expansión. Agradecimientos especiales de Electronic Arts por el código de acceso anticipado. Que me dio para poder mostrarle a ustedes este contenido antes que nadie. Y lo podamos disfrutar juntos. También recordarles que este contenido que van a ver en el video. O en los videos que vamos a subir antes del lanzamiento oficial de la expansión. Es un contenido en desarrollo. Es decir que estamos trabajando en una versión alfa. Y pueden haber bugs, glitches, eh, incidentes, eh, problemas de rendimiento, etcétera, que tal vez puedan o no ser solucionados, e incluso puedan cambiar antes del lanzamiento oficial del juego, para que estén enterados de que esta versión no es la versión final. Y bueno, en este video vamos a dar un tour por el nuevo mundo que se incluye con esta expansión. En otros videos que ya están disponibles en mi canal, tenemos la review del modo comprar y construir, y la review del de modo crear un sim para que se pasen a verlos. Y este nuevo mundo que se incluye se llama Villagallina de la Bolsona Vaya, vaya nombre, vaya nombre que le pusieron Pero me gusta la miniatura, me gusta el icono que eligieron eh, Cómo muestra el pueblo y cómo sale el gallito ahí cantando Tenemos tres barrios en este mundo que se incluye Que se llama Bosque zarza. Nueva Villagallina de la Vieja Ah no, Nueva Villagallina la Vieja Sí, sí, ya <laughs> ¿Cuál vieja, Fritosaurio? <coughs> Finchwick y, ...y Finchwick, sí. Tres barrios, vamos a empezar con el de abajo. Finchwick, enclavado a lo largo de la ribera del río Bolsona... ...el antiguo pueblo de molinos de Finchwick... ...se enorgullece de su bulliciosa y unida comunidad. Su histórica plaza, que cuenta con una taberna... ...y pintorescos puestos junto a un florido jardín... ...es perfecta para mirar escaparates. Tanto el turismo como la población local... ...acuden en tropel a la feria semanal... ...donde la alcaldesa de Finchwick... ...hace aparición y ejerce de jurado de las participaciones presentadas, además de cotillar sobre los últimos acontecimientos. <laughs> me encanta, me encanta. Vamos a movernos ahora a Nueva Villa Gallina, la vieja, no de la vieja, frito, la vieja, nada más, la vieja. Es una zona plagada de colinas ondeantes y frondosas fincas y un pequeño jardín comunitario. Es quizá un lugar conocido sobre todo por sus... Cu ¿Qué? Por sus cuitas históricas con los cambios de nombre. Ok, ya, ya entiendo por qué tiene ese nombre. Eh, inicialmente conocida como Pequeña Villagallina, se rebautizó como Nueva Villagallina en un intento por escapar de sus orígenes diminutivos. Sin embargo, al no informar a los cartógrafos nacionales, dejó de existir oficialmente durante dos semanas. Cuando se enteraron de que reinstaurar su existencia requería otro cambio de nombre, la población eligió Nueva Villagallina la Vieja, que ganó por un voto al otro nombre, candidato Nueva Villagallina la Nueva. <laughs> ok. Ah. Uh... Vamos a movernos ahora a Bosque Zarza. La belleza natural de estos bosques ha brindado durante mucho tiempo a pájaros, conejos y zorros salvajes un pintoresco paraje al que llaman hogar. Se ha escondiendo una pequeña sorpresa bajo Carlos el Caracol, trayendo un caballete para pintar eh, la serenidad de las. Cataratas de cordelia, buscando setas silvestres o encontrando el amor entre las ruinas de la isla de Volpe, cualquier sim puede sentirse transformado por un día en bosque zarza. Que es como la parte más natural de este mundo, ¿no? Estas dos, como que están como que un poquito más urbanizadas, siendo esta la más urbanizada. Pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuántos lotes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lotes en total. 12 eh, solares. Entre los cuales tenemos uno que otro comunitario. Y vamos a empezar por la plaza de Finchwick. Nos movemos el abrazo del Nomo, que es un bar que tenemos por ahí. Muy bonitos. Muy, muy bonitos, muy bonito el, el lugar y también todos los solares que, que hay alrededor. O sea, básicamente... <laughs> bueno, llegamos, El abrazo del de gnomo. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, oh, un pintoresco bar. Ah, oh, miren los detalles como la cabina telefónica. Si ustedes ven detalles por ahí que no menciono en el video. Pues son libres de ponerlas en los comentarios. ¿eh? Porque se ve, se ve genial. Me gusta también el detalle de los tejados. Son nuevos objetos que tenemos en el modo comprar y construir. Que eso pues ya lo, ya lo vimos también en el video. Objetos para tejados y cosas que ahora sí encajan en los tejados como tal. Por supuesto estos solares. Ah, se me olvidaba mencionarlos. Han sido construidos por Simmers. No han sido oficialmente construidos por el equipo de desarrollo. Sino por Simmers como tú. Que estás viendo esto, como yo que estoy haciendo este video para todos ustedes, eh, creo que fue It's Thomas TV. Alguien lo conoce, bueno, muchos de ustedes aquí seguro lo conocen. Eh, creo que construyó este, este lugar. La verdad, no estoy muy informado de quiénes fueron. Yo solamente sé que los SimCruz agarraron Game Changers así al azar y, y dijeron: Bueno, pues construye esto para el nuevo pack y, y ahí <laughs> Igual que sucedió con los packs recientes. De hecho, ya, ya se dan cuenta que hace mucho tiempo pues, vienen haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Muy bonito lugar, me gusta. Doble planta. También tenemos zonas al aire libre, me encanta. ¿Y qué tenemos en Finchwick? Bueno, pues tenemos este pintoresco pueblito con tiendas precisamente que venden ah, cosas del campo, productos de la tienda de comestibles. Y es que. Como ustedes sabrán, vamos a acceder al modo construir rápidamente para mostrarles esto en el caso en el que no conozcan. Pues tenemos desafíos de los solares. ¿Y qué son estos desafíos? Una nueva categoría de los rasgos de los solares. Aplica tantos o tan pocos como quieras o haz clic en el botón de al azar y descubre nuevas formas de jugar y divertirte. Los rasgos aplicados a tu solar se verán ahora en la sección de desafíos del solar. Y los espacios no utilizados quedan libres para algo nuevo que tú quieras, evidentemente. Eh, tenemos más información en el menú del tutorial. Bueno, pues si nos vamos aquí y luego a panel de rasgos, tenemos que tenemos desafíos del solar. Y si le damos clic, vamos a encontrar que tenemos sin servicios, vida sencilla y zorros salvajes. Obviamente, si ustedes tienen más contenidos, más packs, eh, pues van a aparecer más opciones. Eh qué sin servicios. Bueno, este solar no está conectado a la red de suministros, que de hecho antes estaba en lo que son los rasgos del solar, los teníamos por acá. Bueno, ahora está en retos. Vida sencilla, este solar requiere ingredientes para cocinar todas las recetas. O sea, ya ven que ustedes cuando le dan clic a la nevera dice, "No sé, huevos con tostadas" y te pide ingredientes, pero pues si tú le das se van ciertos simolones de tu Unidad doméstica y puedes cocinar sin problemas, ¿no? Como que los ingredientes mágicamente aparecen en tu refrigerado Bueno, pues con este rasgo de vida sencilla no puedes hacer eso. Si lo pones en tu solar, vas a tener que ir siempre a una tienda de comestibles, es decir, salir a la ciudad, conseguir los ingredientes ya sea comprándolos o eh, investigando por ahí en el mundo que te los vas encontrando, incluso de las cosechas que tú tengas. Pues eso, eso es vida sencilla. Y zorros salvajes en este solar aparecerán zorros salvajes que causarán problemas a tu jardín, tus gallinas y tus conejos. Eh, sí, eso suele pasar, así que eh, por ahí decían los imgurus, si en tu solar tienes un gallinero, lo ideal es que les pongas una valla alrededor para que uno no se escape en tus gallinas, porque ellos tienen libertad, o ellas y ellos, los pollos, bueno, tienen libertad de moverse en todo el mundo. Y los puedes perder fácilmente, ¿no? Así que ponles una valla a tus gallinas para que no se pierdan y también para protegerlos de los peligros como los zorros, aunque los zorros pues son muy inteligentes y pueden pasarse las vallas. <laughs> Aún así, si tienes una llama cerca, puedes espantarlos porque las llamas asustan a los zorros dato importante. Bueno, regresemos al modo vivir ¿y qué podemos hacer en Finchwick, en el pintoresco pueblito de Finchwick? Bueno, podemos ir a pescar, como siempre podemos meternos en el río a nadar, cosa que hace mucho tiempo en otros lugares no se podía, pero bueno, aquí tenemos como que la entrada, unas escaleras que nos llevan al río donde podemos precisamente nadar. Tenemos aquí un pequeño parque con el con el baño de este otro lado. Y tenemos también por ahí algunos coleccionables. Tenemos un solar que es precisamente una casa. Aquí puedes vivir. Y como pueden ver, ya viene preparado con un gallinero cercado, como les acabo de mencionar, para que no se escapen las, los pollos. Y tenemos eh, plantaciones. Estos dos nuevos objetos del modo comprar y construir que vienen incluidos eh, para precisamente hacer tus cosechas. Cosechas que vienen en este pack. Y aquí, en este espacio que ven aquí, que no tiene nada. Es donde se celebra cada semana en el calendario de nuestro sim las, eh, los festivales del de mundo que se llevan a cabo en Finchwick. El primer festival es festi la Feria de Gallinas. Eh, si, si le damos aquí, podemos obtener información, leer panfleto de la feria. La Feria de las Gallinas de Finchwick, bueno, es un concurso de gallinas, pues para que veas. ¿Cuál de todas las gallinas es la más bonita, no? Y aquí nos da información, nos da el horario y todo. El, el siguiente, la siguiente semana tendríamos la feria de horticultura de Finchwick, que es básicamente eh, concurso de tartas, eh, concurso de eh, plantas, no, de, de cosas felices que puedes. Sí, ahí dice con eh, feria de vacas de Finchwick. Puedes traer a tus vacas en el inventario de tus Sim cosa curiosa. Eh, Qué bolsillo tan grande tenemos, ¿no? Viva, viva la magia de Harry Potter en el juego. Y tenemos también el con, la feria de cosechas de productos gigantes. Que se parece mucho a la de las hortalizas que habíamos visto hace un rato. ¿Cómo se llamaban? Uh, horticultura. Bueno, es lo mismo. <laughs> y feria de cosechas de productos gigantes de fijo. Como pueden ver aquí, pueden traer calabazas eh, gigantes. Hay eh, estas. Ah, hongos gigantes, setas, lo, lo que sea. Y básicamente es eso. Y tenemos el cumpleaños de, de, este, de este sim. No sabía que eso ya se agregaba también al, <laughs> al calendario. Desde hace cuántas actualizaciones pasa eso, perdón. Tenemos a la señora Agnes Culo Prieto vendiendo en, precisamente aquí. Y que vende, bueno, sus típicas flores de productos de la tienda de horticultura. Vamos a ver qué es lo que vende y qué, qué podemos comprar en esta parte de aquí. ¿Qué otros solares tenemos por aquí? Ah, es, no este no, eh, no este tampoco es un solar. Este de acá es un solar y este otro de acá también son un solar. Bueno, tenemos esta casita pintoresca de este otro lado por acá, muy bonito. Aquí hay que tener cuidado con las gallinas porque no están cercadas. Y en cuanto a productos de horticultura podemos comprar entre cosas para animales, de granja, por supuesto flores, ingredientes. Ya ven, aquí también podemos comprar ingredientes entre conservas que podemos hacer en la casa. Esto incluso con la nueva habilidad de que los niños puedan interactuar también con la cocina y la jardinería. Bueno, pues ahora pueden hacer en familia este tipo de mermeladas, eh, conservas y otras cosas de la cocina. Podemos comprar bastidores. ¿Para qué son estos? Bueno, para hacer estos puntos o punteos en... De, de artesanías sobre tela. Tenemos manuales como eh, manuales de jardinería, gnomos, fertilizantes y tenemos también objetos de semillas que podemos precisamente para utilizar para las cosechas y de ahí participar también si queremos en los festivales semanales. Aquí está esta casa muy bonita. Miren, hasta el te techo de cristal tiene. Como les digo, estas casas han sido creadas por Simmers. Como tú, como yo. Y también tenemos otra muy bonita casita. Desde otro lado, me encantan estos detalles de tejados. Vean nada más. Como para cuentos, ¿no? Como les decía hace un rato. Esto de acá ya es mera decoración. Tenemos un cementerio al cual no podemos acceder. No sé por qué siguen incluyendo cementerios si no hay cementerios en el juego. Esto de acá es un molino decorativo. Y tenemos en el pueblo un montón de solares que pueden ver que son interactuables. Pero ¿por qué son interactuables? Porque si tú les das clic sobre ellos, puedes hacer window shopping. ¿Qué es el window shopping? Bueno, pues cuando sales a la ciudad o al centro comercial o en este caso el pueblo, bueno, pues vas caminando. Entre, en, en las calles, simplemente viendo en los escaparates que venden, que venden, ¿no? En lo, en, como tal, en, en detrás de los cristales de los negocios, y pues vas mirando ahí, ay, pues, pues qué rico pan, ¿no? Aunque no, lo, aunque no lo compres, pues nomás vas mirando. Esta es una nueva actividad que se incluye con esta expansión para que precisamente tengas algo más que hacer o con qué pasar el tiempo con tus sims. Me gusta también las banquitas aquí al aire libre y que eh, podemos mirar por acá, podemos mirar. Eh, mmm, Mm, sí, trastes, claro. <laughs> y también podemos ver por acá que podemos ver eh, tienda de ropa. Ah, esta tienda de ropa se me olvidaba. Desde la tienda de ropa podemos cambiarnos el atuendo o planificar atuendos. Es decir, eh, sin necesidad de darle clic a tu SIM. Pero además puedes planificarlos... Porque esto es como una cómoda gigante... Básicamente... O sea que tienes las interacciones de una cómoda... Que es cambiar y planificar atuendos... En esta pintoresca tienda de ropa... La cual también puedes hacer window Shopping nada más... Interesante, ¿no? ¿Qué, qué les parece? Y de este otro lado... Tenemos lo de productos de tienda comestible... Que vamos a ver en este, en este preciso instante... Y por supuesto... Estos objetos que están viendo... Se encuentran en el... buy the Bar... En el catálogo del modo... Eh, depuración que bueno ustedes pueden poner edificios de window shopping verdad que podemos comprar aquí en la tienda de productos de comestibles libros pescado fruta ingredientes y verdura como tal eh, pues cosas que ya de hecho ya podemos comprar en otros lados pero también tenemos eh, objetos y tomos, libros que, que, que no habíamos visto anteriormente en el juego porque se incluyen precisamente con esta expansión. Y también tenemos por aquí algunas eh, cosechas. O espacios para cosechas eh, que son comunitarios. Aquí puedes venir y plantar o recoger de las plantaciones que ha puesto ahí la gente. Como en otros mundos, vamos, que también ya ven que tienen sus maceteros. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. Y este es Finchwick, básicamente, frito amigos. El resto les tocaría pues ya descubrirlo ustedes en su juego. Y es que este barrio no, no decepciona en absoluto. A mí me, me gusta. Nos movemos a la gallina de la vieja o como sea que se llamara este barrio y vamos a encontrar este precioso lugar que es muy plano. Tenemos uh, una avenida por allá que pasa al fondo. Tenemos casas decorativas precisamente. Tenemos vacas decorativas al fondo. <laughs> Y tenemos eh, un espacio gigantesco. Ah, bueno, es que aquí hay un solar, precisamente. Un solar que tiene retos de solar. Los puedes modificar si, si no te gustan, ¿eh? Acá también tenemos, eh, no sé, un terreno que ha sido invadido. Y está muy solitario y muy eh, al aire libre, lo veo yo, ¿no? Bueno, está, está padre, ¿no? Es, es del, del campo. Muy apartado de la ciudad. Me gustan ahí los cochecitos, el tractor. Detalles que tenemos. Y aquí tenemos eh, tres casas, me parece. Uno, dos, tres. Ah, cuatro con el que no está construido. Cuatro con acá. Y tenemos un pequeño lago donde podemos... Ah, no. Ah, sí, sí, sí se puede pescar. Donde sí se puede pescar. Qué bueno. Obviamente, bueno, un pequeño parque y un baño ahí al aire libre. Con también juegos para niños. Una cabaña decorativa con plantaciones. Comunitarias, donde tenemos estos carteles, eso se me había olvidado mencionarles. En todos los barrios vamos a encontrar estos carteles que nos dan información sobre los lugareños y sobre la próxima feria que viene en Finch Week Vamos a eh, venir aquí y vamos a informarnos sobre los lugareños. Esto se incluye en la jugabilidad de este mundo y es que por primera vez en los Sims 4 vamos a tener este panel de información que nos muestra a las personas que tienen tareas a las cuales podemos ayudarles a completar y nosotros recibimos recompensas como creo que dinero o comida no me acuerdo <laughs> pero bueno tienes la opción de dar clic sobre alguno de estos sims eh, cuando los encuentres claro y ayudarle con sus tareas te van a pedir ciertas cosas, por ejemplo, hagan de cuenta que hacemos clic sobre Agnes y o sobre su prima Agata y les decimos que les ayudamos con alguna tarea que tengan pendiente, entonces te van a mandar a eh, recolectar, no, pues que tráeme seis chocobayas, no, o tráeme eh, tantas plantas de tal tipo, ¿no? Y ya las vas completando. Y bueno, te van dando recompensas por eso. Entonces, es una nueva forma de interactuar con los lugareños. No solamente que sean NPCs por ahí que digas, ah, pues es la vecina, no le hago caso, me hago mi propia historia. Que bien puedes hacerlo, pero en el caso de que precisamente quieras tú. Eh, darle más jugabilidad a tus sí, 100, pues puedes ayudar a los lugareños. En sus actividades diarias, bueno, pues tenemos este solar, a este al cual me acabo de trasladar, que como pueden ver, útil ya hace uso de la herramienta de lagos y nuevamente ha sido construido por Simmers. Yo no lo podía haber construido mejor. Tenemos aquí un pequeño establo para un animal que puede ser para una eh, vaca o una, o una, o una llama. ¿Verdad? ¿Por qué no se incluyeron ovejas en este pack? Porque los simburos dicen que las ovejas son muy industrializadas, igual que los cerdos, y ellos querían darle un toque más amigable al pack, por lo que eligieron a las llamas, ya que de las llamas también se obtiene lana. Y bueno, creo que tienen un punto a favor. <laughs> y eso sí es cierto, se obtiene lana. Y si les das bocados de diferentes colores, pues las llamas van cambiando de color precisamente con el color y los sabores. Aquí como ven tenemos otra casa muy bonita. Chiquita, pero preciosa. Y tenemos también eh, partes para plantar. Y el gallinero que curiosamente comparte... Lago, o un pequeño charco ahí de agua. Un lago, un lago, ¿no? Está, está muy bonito, me gusta, me gusta. Y arriba tenemos una casa, una finca, que es de las familias más... Eh, ¿Cómo se llama? De las familias más importantes de este pack, precisamente. Que es, es la casa de la familia Watson. Claro, o Thomas Watson, creo que así se apellidan. Y bueno, tienen este, todo este terreno, o sea, ven, tienen hasta su propio jardín, su propio parque privado, lo que sea. Tienen su propio patio interior. Tienen su zona para plantar, un lago con zona para pescar, hazme el favor. Tienen un espacio gigantesco para sus vacas o lo que sea. Y tienen su gallinero. Precisamente que también ya vimos en el directo de los singuros su zona de juegos para los chamacos y desde aquí podemos echarle un ojo y e chismear adentro de la casa a ver ahí está mira podemos ¡Oh, ya no se puede desde la cámara libre porque ya no se puede desde la cámara libre antes sí se podía te puedes meter a las casas sin que desapareciera ahora desaparece cochinas no me dejan chismear a gusto bueno pues ahí se veía un pedazo de la casa no y nada más es lo que tenemos en este lugar de las gallinas de la vieja loca. Y ahora nos movemos a Bosque Zarza, hay un solar comunitario? Sí, Avenida de la Ortiga. Ah. Es un alojamiento de alquiler. Ah, puedes venir y alojarte, no es necesario que vivas aquí, si nada más quieres venir a visitar este lugar, puedes alojarte por determinados días. Interesante. Esto de los alojamientos ya lo habíamos visto en el pack de expansión de este que traía el monte Komorebi, que no me acuerdo cómo se llamaba, el de Japón. Bueno, ese... Y bueno, este es el alojamiento, también construido por Simmers como tú, como yo. Y muy bonito, me gusta. Quisiera ver qué hay dentro, pero como no le puedo dar clic porque no es un alojamiento... Digo, no, he, no, 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 he, no me he alojado aquí. Bueno, pues eso. No sé si esto es un error gráfico o por qué, pero veo que los detalles del techo están transparentados. Como que sí, ¿no? Eso es un error gráfico, mira, es un error del juego. ¡Uh, qué interesante! Bueno, ya encontramos esto. Recuerden lo que les dije al principio del video. Esto es una versión alfa, no es una versión final, así que X. Eh... Aquí tenemos... No puede ser co coches clásicos. Oh, por Dios, este me encanta. Qué lástima que no tengamos coches en el juego hasta todavía. Digo, este mundo está gigantesco. Este barrio y el otro que acabamos de ver como para que no tengamos este... O sea, coches con los cuales puedas desplazarte. Qué lindo sería ese detalle, ¿no? Desplazarte de la casa... De una casa a otra. Porque si sí están bien separadas... Oye, yo sé que hay que hacer ejercicio, pero el campo también, o sea, hay gente que tiene un... ¿Cómo vas a mover tus hortalizas o tus vacas si no... O sea, no tiene sentido, las metes en tu inventario, en tu bolsillo. No, 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 no. Muy mal. Quiero mis, mis camiones para trasladar a mis vacas. Quiero mis camiones para trasladar a mis vacas. ¡Ay, qué bonita fuente, mira! No, no, no se me hubiera ocurrido hacerla así. ¡Qué bonita de casa! Bueno, eh... Bueno, este, mira, como les digo, puedes venir por acá con tu coche, te detienes aquí, ya visitas esta casa, pero no los inguros que no quieren meter estos condenados coches en el juego. Bueno, ¿qué tenemos? La isla, que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía el juego, donde puedes venir a encontrar el amor o algo así. <laughs> eh, tenemos... Ah, me encanta esto, teletransportarse aquí. Tenemos estos tronquitos que precisamente... Eh, podemos hablar con los pajaritos que se incluyen con la expansión se acuerdan que lo vieron en el tráiler bueno pues también podemos contemplar a bandada de pájaros podemos relacionarnos con, ya sea haciendo cosas malas como espantarlos o enseñarles por ejemplo un paso de baile podemos darles regalos de nuestro inventario o interactuar con ellos para descubrir qué es lo que a estos pajaritos les gusta que les regalaran podemos hacerles regalos y como pueden ver tienen eh, signos de interrogación porque todavía pues no sabemos qué es lo que les gustaría que les regalaran básicamente o sea que tiene un toque amigable este 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 pack con lo, con los regalos creo que no les puedo regalar nada porque igual no tengo nada en el inventario del sim eh, y podemos seguir hablando con los pajaritos Pedir ayuda con la jardinería, puedes hacerlo porque los pájaros también ahuyentan a los zorros. Si, por ejemplo, tienes uno de estos troncos en tu casa y necesitas ayuda con, los, con las gallinas, las gallinas te pueden ayudar también con la, la jardinería y también estos pajaritos se pueden ayudar con la jardinería. Para eso tienes que crear. Amistad con los animales, porque igual que en los cuentos de hadas, ¿verdad? Pues sin tus. O sea, los animales no son tus amigos, pues o te matan o no te ayudan y no te hacen caso. Pues básicamente es eso. Tenemos objetos coleccionables, podemos venir y vadear o nadar en el, en el río que, corre, que recorre este lugar. Y tenemos objetos eh, cosechables como este eh, arándanos. ¡Ay, qué bonito! A ver, ven aquí. Cosechar arándano. Habilidad de jardinería adquirida. Y tenemos eh, más cosas, por ejemplo, estas plantas de seta nocturna que podemos plantar y luego podemos eh, hacer que crezcan muchísimo. Tenemos esta casa en ruinas o lo que en su momento fue una casa, porque pues ya no es casa, sino que son ruinas nada más. Pero se veía que era un bonito lugar. Eh, vamos a darle pausa porque está anocheciendo. ¿Y qué tenemos aquí? Un zorro, ¿verdad? Es un zorro. Aurora, a ver. Teletransportarse aquí. Eh, pedirle a Aurora no robar. Los zorros se van a meter a tu casa para robarte cosas. Especialmente para robarse los huevos de los pollos que tengas. Así que si los ves rondando por ahí, será importante que, bueno, pues, no. no o sea, los ahuyentes. <laughs> También puedes hacerles regalos. Eh, no tengo nada en el inventario para dar. Ah, mira, productos de la huerta. Tengo, tengo arándanos. A ver, vamos a darle un, el regalo de los arándanos. Y no le gustó. Ok. Ah, de hecho, mmm, nos generó. <laughs> o sea, me decepciona, pero igual me lo llevo. Estoy ofendido, pero igual me lo llevo, ¿verdad? <laughs> Simbot acaban de convertirse en conocidos. Ok, nos acabamos de convertir en conocidos de este maldito animal que. No le gustó el regalo, pero aún así se lo llevó. Pues si no te gustó, devuélvemelo. Igual se lo iba a dar a los pajaritos. Los pajaritos sí les gustan los arándanos. Estoy muy seguro de que sí. Tenemos por aquí algunos objetos decorativos. Tenemos también plantaciones. Y tenemos a un NPC que vive aquí. Y que es la, el cuidador de los animales. Que es básicamente como un guardián. Guardián de esta zona. Es un NPC, un ermitaño, que tú puedes... Eh, interactuar, con el cual tú puedes interactuar Vamos a, a Inspeccionar la casa No sé si salga alguien Pasando el rato con mis amigos El conejo y el zorro Pero no al mismo tiempo Ok, inspeccionar casa Y también tenemos estos eh, Estas cosas que son casas para conejos salvajes Los conejos salvajes dicen no hay conejos escondidos aquí Vamos a encontrar estos troncos Regados por el mundo eh, que precisamente tienen conejos, los conejos son muy bonitos, lo que pasa es que creo que no estoy encontrando ninguno por aquí, pero había otro tronco de este otro lado, según recuerdo, eh, si nos movemos a esta parte de aquí, vemos que tenemos una escultura de un caracol, cuyo caracol de piedra precisamente se encuentra en el centro de este... De este caracol de tierra que se llama Carlos, hacerse, hacerse autofoto con Carlos, Carlos el caracol. Ok, y tenemos mariposas también por ahí que flotan en el aire. Como pueden ver, ah, ok, bueno, vamos a hacer una foto con Carlos el caracol. Por si salen mal, me tomo varias. A ver, ya, quítate. <laughs> y podemos eh, buscar debajo de Carlos a ver qué cosas se esconden. Eh. Por ahí o alrededor de Carlos, el caracol. Y eso es básicamente lo que tenemos de este lado de él para gemir aquí. Un conejo se acaba de meter. Un conejo se acaba de meter. A ver. Nada no, más vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué dice Simo ¿Te ha encontrado algo? Eh, a lo mejor debería esconder otra cosa a cambio para que otro Sim la encuentre. Hay que mantener vivas las tradiciones de Finchwick. Ok, eso es un... Es un... Es algo para que cuando Es una tradición. Eh, vamos a teletransportarnos aquí y vamos a intentar salir a los conejos. Conejos, tengo zanahorias, salgan. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, por Dios, hablar de avistamientos de zorros. Ok, 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 ok. Esta es una interacción amigable, pero también podemos ser malvados con los... ¡Ay, oh, Dios! Le caímos mal. <laughs> eh, regalo... Descubrir preferencias de regalo. Poner nombre. Esto nos ayuda con la amistad. Relacionarse. Contar chistes sobre la guerra de las marmotas. Preguntar con qué sueñan los conejos. Acariciar a conejos salvajes. Y como pueden ver, también tenemos interacciones que son negativas con, con los conejos salvajes. Pues básicamente, mira nada más. Qué bonito conejito. Qué bonito. Ay, por Dios, pero me enamoro con este conejo. Me enamoro con este conejo. Míralo nada más. ¿Y lo puedes acariciar? Oh, por Dios, sí, qué bonito. Yo también quiero acariciar su panza y hacerle cosquillitas a este conejo. Es que son geniales. Y como les acabo de decir, los conejos viven en libertad. Puedes colocar uno de estos desde el catálogo y puedes tenerlos en tu casa. O aparecerán en tu casa. No necesariamente tienen que tener uno de estos, sino que van a andar rondando por tu casa y te visitarán. Y si tú eres bueno con ellos, pues te visitarán más frecuentemente. Y estos conejos, se me olvidaba decirte, también te pueden ayudar con la jardinería. Sí, frito amigos, los conejos son muy buenos para la jardinería. Tenemos un solar que es un parque, un parque, ok. Tenemos un parque y un solar para rentar. Y la casa del ermitaño, que es una casa ahí toda... Eh, oculta y tenemos eh, una casa también para vivir por ahí. Y es básicamente todo lo que tenemos. Ah, mira, acá va un... otro zorro. Este es un zorro blanco. ¿Cómo se llama? ¿Pereza? ¡Pereza, Nickel! Oh, ok, pereza. <laughs> eh, ¿Qué nombres tan raros les ponen? Y sería básicamente... Ah, mira, tenemos otra casa hasta acá arriba que no había visto subiendo. Cerca de las cascadas, ¿eh? Cerca de las cascadas tenemos esta otra casa. De... También hay... Han puesto árboles con luces. Uh, interesante. Eh, que dice. Le gusta el ejercicio físico. Ok. Um, tenemos esta preciosa casa. Que es una casa así súper chiquita. Me imagino que no ha de tener servicios. Digo, está bien apartada de todo. Pero está muy bonita y tiene espacio suficiente para tus gallinas y para tu animal, tu vaca o tu llama. Muy interesante. Y lo bueno es que vas a tener una vista preciosa del lugar. Porque vean nada más qué vista tenemos desde aquí. No, 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 no hombre. Yo, yo me enamoro de este lugar. Aunque no me guste vivir aquí. Pero por esta vista. Sí. <laughs> por esta vista. Sí. Mira nada más. ¿Qué? qué padre. Entonces ya vieron. Podemos esconder cosas debajo de Carlos el Caracol. Eh, hacernos autofoto. Buscar y ese tipo de cosas. Y es básicamente como los sims se van dando una vueltota enorme para salir de este caracol. <laughs> me gusta, me gusta. ¿Sabe qué también me recuerda esto? A los círculos. Esto que relacionan con los de las hadas, ¿no? Los círculos donde hacían magia supuestamente las hadas. Que encontramos mucho en zonas de. Eh, Inglaterra, que precisamente esta zona, y eso lo dijeron los imoguros, ha sido inspirado en Inglaterra, en los campos apartados de Inglaterra o del Reino Unido, básicamente. Así que me gusta, me gusta muy bonito todo, muy precioso. ¿Qué les ha parecido el pequeño tour que hemos hecho? A través de. Ay, ¿cómo se llama? Vi ¿Villa qué? Villa Gallina de la Bolsona. Eh, a mí me ha encantado. Digo, está, está para, para explorar este mundo. Y la jugabilidad que incluye te da más cosas que hacer. Y si tú tienes otros contenidos, otros packs, dígase vida ecológica, eh, perros y gatos, eh, ¿qué otro? Bueno, el que se te ocurra. <laughs> Puedes darle más jugabilidad a este contenido. Y la verdad es que a mí me ha gustado. Nos hemos encontrado por ahí uno que otro detalle. Pero recuerden lo que les dije al principio del video. Estamos en una versión alfa del juego. Esta no es la versión final, no es la que va a salir a la venta. Y por supuesto, la que va a salir a la venta. Probablemente tenga estos errores solucionados. Así que eh, recuerden pasarse por mis otros videos que van a estar aquí abajo en la descripción del video. Y recuerden dejar su poderoso like y su sensual comentario. Y nos vemos la próxima con más contenido de los Sims en mi canal. Ah, Dios.